Evidentemente, la música que estamos escuchando de fondo a las imágenes no corresponde ni a Andalucía ni a Aragón, como habéis podido comprobar. Así que, queridos televidentes de Popgrama, hoy nos la pegamos de música en el País Vasco. Sí, seguimos en Popgrama y seguimos con la música vasca. Hoy contando con 7 grupos que consideramos suficientemente representativos, sobre todo de la música hecha con raíces, y las raíces sobre todo dominadas por lo más importante, la utilización del idioma euskera. Así que seguid atentos, que continúa Popgrama con música vasca. Bete da jarriko, labetua elur xuriz gorrituko. Zezen beltza zazpixale zerdiko, euskaldunek euskara dute galduko. Euskaldunek euskara dute galduko. Euskaria es una revista de aquí del País Vasco, por no decir prácticamente la única dedicada a música, y aquí a la derecha están Roge y a la izquierda Pedro Mari, que son dos de los responsables de la revista. La primera pregunta sería entonces, ¿cómo nace la revista? Y sobre todo, ¿cuándo nace? ¿Qué gente la funda? Etcétera, etcétera. Un poco la historia de esta revista que nace a principios de 1980. Sí, nace en enero, a finales de enero del 80, pero ya con periodicidad bimensual, pero antes, en noviembre aproximadamente, es cuando empezamos, nos juntamos Óscar, Roge y yo,
y pensamos que aquí en Euskadi no había ni una revista de música y veíamos la necesidad. Entonces, pues primero miramos una imprenta, luego nos dimos cuenta de que necesitamos también publicidad y nos empezamos a mover y en 3 meses salió la primera revista. Y no sé, ahora ya está el número 3 fuera y el 4 próximamente, ¿verdad? En el número 1 es donde más o menos fuiste la primera revista que descubrió para la gente a la Orquesta Mondragón, más o menos, no musicalmente, sino a nivel gráfico, ¿no? Bueno, en el número 2 es donde sale la Orquesta Mondragón, sale una entrevista, aparte de otros conjuntos de aquí, porque lo que pretende la revista es eso, promocionar la música de Euskadi, ¿no? Porque sí, buscaría pues lo que es música en la calle, subtitulada Calidad Música, Música en la Calle, y lo que se pretende es que todos los músicos de Euskadi pasen por esta revista porque no tienen ni un medio para ellos. Es lo que iba a decir, que la música que refleja la revista Muscaria no solamente se refiere al folk de Euskadi, sino también al rock, es decir, una mezcla un poco extraña y que no se da en casi ninguna revista, ¿no? Hombre, es que nosotros queremos crear una nueva mentalidad de ver las cosas, ¿no? O sea, no queremos ya en plan grande, en plan estatal, sino en plan, podemos decir, autonómico de ver la música, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que nos cerremos a una tierra, sino también tenemos que abrir a todo lo demás. Y seguir también el ejemplo, claro. Aparte de la música propiamente del País Vasco, hay otros tratamientos en la música, en Muscaria, sí, de la música internacional, ¿no? Sí. ¿Qué tipos de música internacional interesan más a la revista Muscaria? Bueno, pues lo que interesa es siempre la actualidad, ¿no? Entonces ahora, como está de moda el ska, el reggae, pues todo eso tiene cabida totalmente en la revista. De momento no se ha inventado otra cosa para promocionar la música o para tratar de que llegue a todo el mundo, excepto lo que es una casa de discos y lo que es un disco. Entonces, lo lógico es que en Euskadi existan casas de discos, una de ellas, la que tiene mayor número de artistas en su catálogo, es Xoxoa, y vamos a hablar unos minutos con Jaime Iarritu, que es el responsable, por así decirlo, de buena parte de la selección de los artistas que integran el sello Xoxoa. Lo primero, cuenta un poco, Jaime, cómo se forma Xoxoa, en qué contexto, qué generación hace de casas de discos en todo caso y cuáles son los primeros pasos que da para contratar artistas euskaldun. Bueno, pues hace como 2 o 3 años nos embarcamos en una aventura de un montaje de cooperativa de músicos y todo esto. En principio era para montar conciertos. Entonces, a raíz de aquella experiencia, pues nos dimos cuenta que como tú has dicho, la base fundamental está en lo que es las editoriales de discos. Y entonces, a final del 78, nos metimos ya de lleno a editar discos, pues con la idea un poco de controlar en cierta medida los resortes que mueven la música. En una casa de discos, lógicamente, que se mueve en un nivel en el que no hay demasiado sello ni demasiadas facilidades para promocionarlo, y habiendo unos cuantos millones de personas dominados por otras compañías discográficas, ¿cómo plantea Xoxoa la promoción a niveles ya del resto del país? Bueno, a nivel del resto del país, pues la realidad es que hay unas dificultades terribles, porque todos sabemos que los circuitos están dominados por las grandes compañías y que no hay demasiadas oportunidades para las pequeñas y sobre todo de signo minoritario como nosotros, pero de todas formas se vislumbra hoy en día a nivel de todo el Estado un cierto movimiento en diversos medios, como puede ser Poprama, como puede ser Radio 3, pues que se ve que hay gente más dispuesta a apoyar un estilo de música no típicamente comercial, sino un estilo de música, digamos, más popular, o que su principal motivación no es la económica. Aparte de las dificultades típicas de lo que es la realización de un disco y lo que es la campaña de promoción y crear las carpetas, grabar el disco, que es lo más difícil, claro, pero a la hora de enviar los discos a la gente en el resto del estado, ¿cómo lo hacéis? Es decir, ¿cómo habéis elegido a los personajes? ¿Quién os decía, pues este tío es majete, puede apoyaros, este otro es un carca? Es decir, no, ¿cómo lo hacéis? Sí, bueno, ahí tuvimos la suerte de contar con el apoyo de los locutores, digamos, más importantes o más conocidos de aquí de Bilbao, y ellos fueron los que nos fueron indicando cuál era la gente que había maja a nivel de estado, y así poco a poco pues nos fuimos poniendo en contacto. Y vamos, y de ahí ha salido, por ejemplo, esto de programa o otras cosas. Xoxoa no solamente tiene gente que radica en Vizcaya, sino que también hay gente que ha nacido, desarrolla su actividad en los otros
otras regiones de Euskadi, como por ejemplo San Sebastián o Navarra o en Álava o en el País Vasco francés. ¿Cómo ficháis a la gente? ¿Tenéis por ahí vuestros espías particulares que os informan o cómo? No, bueno, lo más normal es que la gente cuando quiere hacer un trabajo musical se acerque a las emisoras y a partir de ahí suele surgir el contacto. O sea, normalmente es la propia gente de las emisoras las que nos dice lo que hay interesante o no hay interesante. Xoxoa es una casa que exige como condición sine qua non el que la gente cante en euskera. Sí, bueno, pues hasta ahora ha sido así porque así es como surgió la música en Euskadi, que es un poco una reivindicación cultural. O sea, no es ganas de hacer ningún gueto ni nada de esto, ni queremos hacer ningún boicot a nadie, ni que nos lo hagan, pero lo que es un hecho es que nosotros queremos reivindicar nuestra lengua y esto es un medio. Bien, pues esto dio todo de sí, el programa dedicado a la música en Euskadi. Hemos contado con 7 grupos, de los cuales vosotros sois los que tenéis que decir ahora si son destacables o no. Creo que todos ellos han dado lo mejor que tenían, han puesto toda ilusión en este programa y al tiempo yo creo que lo más correcto sería agradecer por las facilidades que encontramos en el rodaje de este espacio, tanto al rectorado de la Universidad de Deusto como a todos los componentes de los grupos, a los técnicos, las facilidades que nos dieron, lo bien que se portaron, el ambiente que hubo y tanto el público que asistió a las grabaciones de este programa, nos prestó un calor y una ayuda y un apoyo que realmente no pensábamos que iba a ser tan grande. Así que gracias a todos ellos, el programa termina aquí, hoy dedicado a la música vasca y hasta la próxima semana.